El recentment nomenat secretari pel grup territorial valencià al Senat, Fernando de Rosa, ha presentat al costat de la portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado, en l'Ajuntament de Torrent, la creació de l'oficina parlamentària, que serà el nexe entre els ciutadans i els grups municipals amb el Senat i el Congrés. La creació de los enlaces entre los grupos municipales, los grupos parlamentarios y los grupos del Congreso y del Senado para trasladar todas aquellas peticiones, aquellas reclamaciones, aquellas inquietudes que tengan en los distintos municipios, hacer mociones, preparar mociones a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional. Y en el primer municipio en que quiero presentar esta oficina parlamentaria es Torrent, como segunda ciudad más importante de la provincia de Valencia. La primera iniciativa que esta oficina parlamentaria va a poner en marcha es en carácter económico. A ingresos cero, impuestos cero. Eso es lo que tiene que tener presente no solamente el ayuntamiento, sino cualquier administración pública. Lo que no puede ser es que se sangre a los ciudadanos, a los empresarios, a las familias con impuestos, cuando estamos viendo que existe un problema importante de trabajo. Fernando de Rosa ha explicat quines seran les mocions que presentaran des del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Torrent. És d'ajuda directa al comercio local, és d'ajuda directa a los autónomos y también realizar al ayuntamiento que haga una política de bajada de impuestos dirigida a que aquellos que todos los días les cuesta abrir la puerta, abrir las persianas de sus empresas o su establecimiento, puedan abrirlo con la ayuda del ayuntamiento, con la ayuda, ese esfuerzo de levantar, sea también ese esfuerzo, no es caiga sobre los hombros de ellos, sino una política de rebajada de impuestos y de exención fiscal, pero también a las familias. No podemos estar viendo cómo se les sube y los impuestos municipales de todo tipo. Ahora es el momento en que entienda el ayuntamiento que hay que estar junto a los vecinos, que hay que estar junto a los que están pasándolo mal. Y esa es la política económica. Yo creo que esas mociones son en la línea que está realizando. La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado, ha señalat que exigiran a Jesús Ros, alcalde del municipi, una baixada d'impostos i volen exigir que l'Ajuntament i la Conselleria resolguen el problema sanitari a Torrent. Ya no tanto como lo es importante en el centro Santis Patronos, sino en todo el municipio. Porque la demanda a gritos que está haciendo la población que tendría que estar acudiendo al Centro Santos Patronos, y gracias a que el Partido Popular hizo una moción que se aprobó conjuntamente por todos los grupos políticos hace una semana para exigir a la Consellería que reabra ese centro con esos dos médicos de atención primaria, pero que además habilite ese espacio que está justo al lado de las antiguas instalaciones del INSS, seguiremos pidiéndolo. Lo que no sabemos es la voluntad política por parte de la consellera Barceló de hacerlo. A més de Rosa, ha exigit a la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, depenent del Ministeri de Foment, que presideix José Luis Ábalos, la neteja dels barrancs que circunden Torrent, especialment el barranc de l'Horteta, el Pantà, el Mas del Xutxe i els trams urbans dels barrancs de Torrent, que no estan sempre preparats per a les èpoques de pluges ni enfront d'incendis forestals.